Y en esta tarde tan convulsionada vamos a saludar a uno de los referentes del PRO en la provincia de Córdoba, Julián Chasco, que fue fundador del PRO Córdoba Sur. Hola, Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias Bien. Por el llamado. Gracias por tu tiempo. Bueno, una tarde que, lo venimos diciendo, nos parece bisagra, parteaguas en la historia política argentina, al menos de los últimos 20 años, desde que conocimos a Juntos por el Cambio, que virtualmente parece quebrado. ¿Cuál es la mirada que tenés vos sobre esto? Mira, creo que de acá al 19 de noviembre van a ocurrir muchas cosas como esta. Me parece que no hay que dramatizar. El espacio Juntos por el Cambio tiene que tener la tranquilidad de que se puede reconstruir. Son momentos claves, momentos muy importantes. Acabamos de perder una elección. Hay que ser totalmente conscientes de eso. Y bueno, cuando se pierde una elección, se pierde por méritos ajenos y por errores propios. Creo que hay que reconfigurar el espacio. Me parece que hay una realidad, que es que más del 50% de la gente votó por un cambio y bueno, nosotros creemos que ese cambio es con la oposición nuestra y por supuesto con la apertura hacia Milei. Me parece que no hay que hacer un escándalo de esto. Se ha dado libertad de acción desde todos los partidos, desde la UCR, desde el PRO y la coalición cívica, y hay dirigentes que han ido tomando posiciones, como bueno, como el presidente de la UCR hoy, como algunos funcionarios de distintas provincias y por supuesto la presidenta del PRO en ejercicio de justamente de ese cargo, de la presidencia, y como parte de la fórmula presidencial de Bullrich Petri, hoy bueno, han tomado esa decisión y bueno, me parece que es una decisión madura que cada uno de los dirigentes va a ir tomando. No me parece que sea para tomar decisiones en caliente hoy. Recién estábamos charlando con Marcos Carazo, que es el titular de la UCR, de la UCR también en Córdoba, y nos decía que van a esperar a la conferencia el pronunciamiento de Horacio Rodríguez Larreta para ver si continúan en Juntos por el Cambio, si van a restablecer el vínculo, pero sin Bullrich y sin Mauricio Macri, porque entienden que ya forman parte o que han hecho un acuerdo con La Libertad Avanza. ¿Hay posibilidad de reconciliar esos intereses pese a la determinación que ha tomado Bullrich junto al expresidente Mauricio Macri? Yo creo que sí, yo creo que los espacios se van a ir reconfigurando. El momento por ahí es un momento de tensión. Hay cuestiones que no funcionaron durante la elección presidencial se pasó una PASO que fue bastante tediosa y bastante crítica para nuestro espacio, y se pasó, y creo que también se va a pasar este momento. Creo que nosotros, por ejemplo, a nivel local en Río Cuarto tenemos el desafío de permanecer juntos para lo que viene el año que viene, que es la elección municipal de Río Cuarto, y vamos a hacer el esfuerzo por estar juntos, y creo que los dirigentes nacionales también lo harán. Y también hay que entender que hoy la situación de Argentina es una situación compleja. Es difícil entender para nosotros que hemos salido terceros, pero además hemos caminado mucho la Argentina durante mucho tiempo, que estemos en este dilema, en seguir con el kirchnerismo, y por eso creemos que hay que apostar al cambio. Es decir, los que estamos decididos a cambiar, me parece que no podemos ser tibios, no podemos escondernos detrás de una prescindencia que en definitiva también es jugar para alguien, porque la prescindencia también te da herramientas. El abstencionismo sin ninguna duda fortalece a Massa, y bueno, creo que hay que tomar decisiones valientes y después reconfigurar. No creo que sea necesario romper nada ni decir que uno está afuera o que el otro está adentro, porque nadie es dueño del espacio, ni tampoco de los votos. No hay que olvidarse nunca que los votos son de la gente, y más allá de lo que digan los dirigentes propios y ajenos, la realidad es que la gente el 19 va a votar lo que mejor le parezca, y bienvenido que así sea. Hay como una cuestión, usted dice, bueno, dieron su opinión personal,
Pasa que Patricia Bullrich es la presidente del PRO y desde lo formal, que exprese la opinión, y más integrando una fórmula que representa a un espacio común, sin haber habido una reunión, un diálogo previo, un acuerdo previo, bueno, me parece que tiene un impacto que hay que reconocerlo fundamentalmente en el radicalismo. Por lo demás, yendo a lo de fondo, que quizás sea lo más importante, la cuestión conceptual de todo esto. Todo lo radical que era, al menos hasta el domingo, Javier Milei. La venta de órganos, ¿qué opina usted de eso? Que el Estado desaparezca, ¿qué opina usted de eso? Que ya no haya Ministerio de Salud, de Educación, ¿qué opina usted de eso? Que se hable de una manera tan dura respecto de los rivales, como lo ha hecho siempre él, de la casta, que de alguna manera... Patricia Bullrich era hasta el viernes pasado de la casta, que dijera que era una asesina de niños, una persona que ponía bombas. ¿Qué opina usted de todo eso? No, mira, si hubiéramos estado de acuerdo en todo, hubiéramos ido juntos. Eso está claro. Nosotros defendimos nuestra posición y respaldamos a nuestra candidata y a nuestra fórmula. Y digo, cuando digo nosotros, digo una gran parte de Juntos por el Cambio. Hubo algunos jugadores de Juntos por el Cambio que tampoco se jugaron a fondo en su momento. Y eso también ha generado esta situación de hoy. Creo que con lo de Milei, tenemos grandes diferencias en cuanto a algunas cuestiones, pero conceptualmente creemos que hay que sacar el kirchnerismo de la Argentina, y es por eso que vamos a estar juntos. Yo creo que el acuerdo no debe ser solamente un acuerdo electoral para el 19, sino que debe ser un acuerdo programático de gobierno que se irá dando si se logra llegar al gobierno. Pero... me parece que es necesario revisar muchas posturas de las de Milei. Yo soy un crítico y nuestro espacio es un crítico, incluso el espacio más liberal de Juntos por el Cambio y del PRO, es crítico de las formas y de algunas cuestiones de fondo que creo que también tendrá que revisar la Libertad Avanza y particularmente Milei, así como también se revisan cosas y se han ido revisando cosas dentro de Juntos por el Cambio. Ustedes saben que una coalición de gobierno tiene desde Lilita Carrió hasta Pichetto. Hay una distancia sustancial dentro de lo nuestro. Y sin embargo pudimos convivir y se ha podido trabajar juntos y demás. Yo creo que en este caso tiene que ocurrir algo similar, pero me parece que la opción kirchnerismo o anti-kirchnerismo es la que está hoy por encima de todo. Me parece que yo no puedo comprender todavía, tratando de hacerlo desde el punto de vista más frío posible, cómo el ministro de un gobierno que nos ha llevado hasta donde estamos, es una opción de gobierno, puede ser presidente en un mes. La verdad no lo termino de comprender, y es por eso que me parece que tanto el espacio de la Libertad Avanza y especialmente Milei va a revisar muchas de las cosas, como personalmente lo ha hecho, según lo dijo Patricia Bullrich y él mismo, lo han hecho un acuerdo privado de respeto y se han pedido perdón por algunas cuestiones que han sido tal vez pirotecnia de campaña, pero por las cosas de fondo me parece que son claves. Yo creo que nosotros no vamos a renunciar nunca a la educación gratuita, pública, de calidad. No podemos permitir bajo ningún punto de vista la venta de órganos en un mercado. No podemos permitir que desaparezca definitivamente el sistema de salud pública. Me parece que son cuestiones que va a haber que revisar, llegado el caso de un gobierno que en este caso intentaría hacer una nueva alianza con Milei. ¿Y por qué las revisaría la Libertad de Avanza? ¿Porque lo propone el PRO? Porque si quiere gobernar, tiene que aprender a gobernar. ¿Es la plataforma de gobierno de la Libertad de Avanza? ¿Por qué la traicionarían? Porque así como usted no entiende cómo un sector de la sociedad acompaña al candidato del oficialismo, hay un sector de la sociedad que no entiende por qué o cómo puede ser que un candidato proponga la venta de órganos, la venta de niños, que se pague la educación, que se pague la salud. Y por eso han elegido a Patricia Bullrich. ¿Me entiende? Hay un sector de la sociedad no está entendiendo qué tienen en común más allá del antiperonismo, cómo van a construir una plataforma. No, yo creo que ese es el desafío, justamente. Así como tuvimos el desafío de formar Juntos por el Cambio en su momento, cuando nos decían que el radicalismo y el PRO no tenían nada que ver y sin embargo se pudo hacer, y en Córdoba intentamos ser gobierno, y en muchos lugares de Córdoba y del país somos gobierno, en coalición con Juntos por el Cambio y con gente que piensa de distinta manera, es absolutamente necesario corroborar, replantear formas y replantear estrategias y, por supuesto, replantear algunas cuestiones que son, por ejemplo, la dolarización.
la dolarización. Milei fue planteando llamarle algo excepcional como la dolarización al principio, y su discurso de los últimos días de campaña terminó siendo más parecido al planteo que nosotros hacemos de bimonetarismo. Creemos que esa es la riqueza de una coalición, y bueno, por supuesto, el electorado estará saber si se puede llegar a confluir en un nuevo plan de gobierno. Y obviamente el que ha ganado las elecciones es Massa, el segundo es Milei, y ellos son los que tienen que decir hasta dónde están dispuestos a ceder en su plan original para que accedan otros partidos u otros dirigentes, y por supuesto el resto de la población que nos votó a nosotros, que evidentemente no estaba de acuerdo con ninguno de los otros dos, pueda llegar a votarlos a alguno de ellos. Yo creo que si todo quedara como está, bueno, no habría segunda vuelta, ya hubiera ganado Massa. Pero me parece que esa es la riqueza, y en el mundo existe esa riqueza de las coaliciones gobernantes. Ya no es un partido el que gobierna, sino la flexibilidad, no en los ideales de fondo, la flexibilidad en las maneras de gobierno. Sí, hay una lógica impecable de lo que dice Marina, que es... Si hubieran estado de acuerdo con todo lo que acabamos de citar ya, que proponía Milei, no los hubieran votado ustedes, porque Milei había sido el más votado en la primera vuelta y uno podía suponer que iba a ser el ganador. Ustedes, quizá en esa línea de pensamiento que propone Marina, deberían honrar a quienes los votaron a ustedes, que tenían diferencias con el votante de Milei. En todo caso, la pregunta estratégica en esta charla que usted nos está proponiendo, que es tan interesante, es ver qué se podría haber hecho o qué decisión podría estar en torno a no apoyar a nadie, seguir defendiendo sus valores, lo que ustedes plantean, que ya tienen historia, que ya tienen trayectoria, que tienen gobernadores. A mí me parece muy importante lo que usted dice. Tenemos intendentes, tenemos gobernadores, tenemos espacio. Y quedamos afuera en esta, pero quedamos con la nuestra en algún sentido. El balotaje es votarle al menos malo de acuerdo a cada uno. Y ustedes podrían decir, bueno... somos prescindentes en esto. Quizá era otra salida y a lo mejor se miraba todo esto. Es como una idea, nada más, sumar a esta charla que usted tan amablemente tiene con nosotros. Por eso lo decimos, ¿no? No, pero sí te entiendo. Y es una posición. Creo que hay tres posiciones que no son inocentes. Apoyar a Milei es una decisión que no es inocente. Apoyar a Massa es otra decisión que no es inocente, y algunos de nuestro espacio lo están haciendo, y otra decisión que tampoco es inocente, que es la de abstenerse. Porque una cosa es abstenerse en una situación de un país normal, llamémosle de alguna forma, y otra cosa muy distinta es abstenerse en la situación de un país como el que estamos, con 40% de pobreza, con un proceso que es terminal para nosotros, y que en eso sí compartimos con Milei de que es un proceso terminal, y por eso algunos de nosotros creemos que hay que apoyar esa postura. Ahora, vuelta a lo que te dije al principio, hay libertad de acción de los partidos como tales, tanto del PRO como de la Coalición Cívica, como del Frente Cívico, como de la Unión Cívica Radical, y algunos dirigentes han decidido, obviamente no es el mismo peso que tengo yo como dirigente que el que tiene Patricia Bullrich, eso está absolutamente claro, y también está claro que no son decisiones monolíticas del partido, porque dentro de la UCR hay gente que apoya nuestra postura y hay otra gente que apoya la presidencia y otros que apoyan a Massa. Abiertamente. Yo creo que no hay que volverse loco con esto. Son decisiones de algunos dirigentes con mayor o menor peso, pero que te vuelvo a repetir lo que dije al principio. Gracias a Dios el voto es de la gente. Claro. Y la gente el 19 va a decidir. Y el abstencionismo, como te lo dije recién, no es una opción inocente. Es una opción que tiene detrás una forma de sacarse el saco, si se quiere, no ponerse en una decisión, no ponerse en la línea, por decirle de alguna forma, pero no es inocente. Abstenerse también es tomar partido por alguien, que es obviamente ponerse de acuerdo o ponerse del lado del partido que más fuerza tiene, que en este caso siempre va a ser el partido de gobierno. Por eso es más profundo el análisis que solamente la decisión que tomó uno u otro dirigente. Abstenerse no es decir es interesante para discutir. Abstenerse es decirle al ciudadano que es soberano en su voto, que tome la decisión a libertad de conciencia. Esa es la decisión que pueden tener. Nosotros hemos tenido discusión para matizar la charla.
Vidal acaba de publicar en las redes. ¿Quiere que lo compartamos? Y de paso analizamos también eso. A ver, hay un tuit de Milei. Nuestra producción nos estaba proponiendo justamente esto, que hablaba respecto de esta decisión. Se espera a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, que anticipó que no está a favor de este respaldo a Javier Milei, pero teníamos a María Eugenia Vidal, que usó las redes sociales para pronunciarse respecto de esta decisión que han comunicado al mediodía Mauricio Macri y Patricia Bullrich junto a Luis Petri. Siempre trabajé por el PRO y por Juntos por el Cambio, porque creo que nuestros valores, dice justamente este mensaje que estamos compartiendo con ustedes, creo que nuestros valores en nuestros equipos y en nuestro proyecto de país. Esta mañana decidimos en una reunión del PRO que cada dirigente se exprese libremente. No creo que lo que diga ningún político, incluyéndome, defina el voto de los argentinos. No hay libertad de acción para los ciudadanos porque ya somos libres. Cada uno decide y es responsable de su voto. Voy a ser coherente con lo que dije y representé siempre. Desde el 2003 me encuentran en el mismo lugar, en la vereda de enfrente del populismo. Por eso no voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos. Como a millones de argentinos, ninguno me representa. Y para los que especulan sobre esta posición, si es funcional al masismo, quiero ser clara. Soy la misma que le ganó a los que gobernaron 28 años la provincia de Buenos Aires, la misma que peleó contra las mafias que ellos integran, la misma que una vez dijo que Massa es el responsable de esta inflación insostenible y de todas las fallas que tiene hoy la economía de Argentina. Él es el kirchnerismo. Cada argentino elegirá conciencia, sin importar lo que diga la política. Los que queremos recuperar el futuro somos la mayoría. Bueno, no voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos, es lo que dice Vidal, que es lo que estamos discutiendo aquí. Y no le doy la libertad a nadie porque la gente ya es libre de votar como quiere. Es un concepto que también ha puesto en danzas Juan Schiaretti, o por lo menos ha trascendido, ¿no? Que se declara presidente y que cada uno es libre. Él no le da la libertad a nadie porque cada uno es soberano con su voto y vota con libertad de conciencia. Parece una línea fina. Esto es decir, yo no quiero nada del kirchnerismo ni del populismo, pero ustedes hagan lo que quieran. Que decir, yo lo apoyo a Milei. Ahí está el debate, me parece, Julián. Sí, sí, claro, ahí está el debate. Por eso te digo, son tres posturas muy claras. El abstencionismo, los que apoyen a Massa y los que apoyen a Milei. Hoy nuestro espacio, nuestro grupo y el de grupo de Patricia y la fórmula con Petri ha decidido eso. Nosotros hemos mantenido esta conversación durante toda la mañana con muchos dirigentes del interior de todo el país, cada uno con su región, con su grupo, con su espacio, pero hemos debatido y la verdad que incluso dentro de los grupos más chicos no tenemos unanimidad. Claro. Porque esa es nuestra, ese creemos que es nuestro valor. Nosotros tenemos y le valoramos muchísimo a nuestro espacio la capacidad de discernimiento de cada uno de nosotros. Es decir, lo que yo pueda decir como dirigente, por ahí alguien de mi espacio más íntimo puede no compartirlo y no llevarlo adelante. Esa es lo valioso que tenemos como espacio y somos profundamente respetuosos de eso. Lo cual no significa que yo no pueda tomar una postura, porque la pueden tomar del otro lado también. Entonces digo, es legítimo y nosotros vamos a defender esta postura porque nos parece que la verdad que el país está realmente en peligro y creemos que el verdadero peligro es el kirchnerismo. Ahora, bueno, hay otros que piensan otra cosa. No tengo por qué juzgarlo y tampoco tienen por qué juzgarnos a nosotros en esa postura. Julián ha sido tan amable. Gracias por Muchísimas su tiempo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. No, por favor, a disposición de ustedes. Gracias por eso. Gracias.